La idea es de que los crímenes contra la humanidad, muy señaladamente, los crímenes internacionales en general, digo por ejemplo el crimen internacional del narcotráfico, para que sea una idea, o la trata de personas, o la falsificación de moneda extranjera, la idea es que existe jurisdicción universal para perseguir este tipo de delitos, es decir, que cualquier tribunal del mundo puede perseguirlos independientemente del lugar donde se cometan, porque se entiende que afectan a la comunidad internacional. Muchísimo más lo que conocemos como crímenes contra la humanidad, que son varios, pero muy señaladamente el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Espectro de crímenes que pueden y deben ser perseguidos a través de este principio de jurisdicción universal. Llamativamente, España fue pionera en la persecución a los tribunales, a la justicia española, más precisamente, fue pionera en este tema. Ustedes saben, en relación con las investigaciones llevadas adelante en Argentina y en Chile inicialmente, pero que luego se expandieron hacia Guatemala, hacia países del Cono Sur, etc. Supremo no solamente ha impedido la investigación de los crímenes por la ley de amnistía, hubiera encontrado cualquier otra excusa, ha hablado de prescripción, ha hablado del principio de legalidad, de retroactividad de la ley penal. La idea es que aquí no se quiere hacer justicia, lo cual no nos debe asombrar, porque en ninguno de los países en que se cometen este tipo de crímenes, los gobiernos que suceden a los gobiernos dictatoriales tienen la vocación de hacer justicia. La hacen en la medida que existe una sociedad lo suficientemente empujante como para obligarlos a hacer. Ya, best in leads. ¿Habla español? Sí. Mire, para el 80 tiene que pasar por aquí todo este pasillo. Y es el siguiente coche. Ah, el siguiente. Y en la puerta número 2. Inabarcable no es. Inabarcable sería si esto se encargó dos personas. Si participan decenas o cientos de personas, no solamente no es inabarcable, sino que va a dar cuenta y dimensión del crimen del que estamos hablando, del conjunto del crimen y de los crímenes que estamos hablando. El tema es que este tipo de procesos no se hacen con los abogados, ni con un abogado, ni con dos abogados, ni siquiera con 50 abogados. Se hace con la participación masiva de los afectados y de la sociedad afectada. Cumpla usted con su deber, haga que esta gente declare, porque si no está usted siendo colaborador necesario de unos delincuentes. Entonces, si firmamos eso hoy,
con el número de asociaciones que han ido apuntándose, habremos dado otro paso de interés en la, para el avance de la querella, sin ninguna duda, ¿no? Caray. De acuerdo con lo que has planteado, pero hay un tema, ¿no? Y es que eso que estás planteando de la jueza argentina puede tardar bastante tiempo, ¿no? Entonces, allá la plataforma vasca, lo que hemos hecho ya, una primera convocatoria para el 15 de junio, con una consigna bien clara, que es asumida por todo el mundo: tolerancia cero a la impunidad del franquismo. Y eso ya está convocado para el 15 de junio. Nos estamos volcando para que sea una manifestación de masas. Especialmente en las 60 y las 70, es una lucha poco conocida en mi país por el movimiento en Inglaterra. Entonces, puede contarme un poco de cómo era la lucha, cómo organizaste vosotros. Lo que nos unía a los jóvenes y no tan jóvenes en aquel momento era nuestro deseo de acabar con la dictadura. No sabíamos ni cómo ni de qué manera. Y lo que hacíamos era clandestinamente, perdonad, y con, iba a decir con arrojo, pero lo tengo que decir, con arrojo y con mucho miedo también, pues nos organizábamos para luchar contra aquello, ¿no? Aquí había una policía política, como en tantas dictaduras. En este país se llamaba la Brigada Político-Social, que fundamentalmente no eran policías, eran torturadores. Eran torturadores, o sea, de policía no tenían nada. O sea, la policía es otra cosa. Estos son torturadores que no detenían. Bueno, pues había muchos seguimientos, eran muchos. La policía política del franquismo no solo era ella misma, eran porteros de las casas, eran taxistas, eran una especie, se llamaban serenos, eran unas personas que por la noche cuidaban las manzanas de las calles. Y todo, había un servicio de información al servicio de esa brigada político-social. Es decir, la brigada político-social lo que más buscaba siempre era la dirección de las organizaciones, descabezar la dirección y buscar los aparatos de propaganda en aquellos sitios donde hacíamos la propaganda clandestina que venía a denunciar la vida social, los atropellos en las fábricas, las huelgas que se daban en las fábricas. Entonces ahí empieza un movimiento que también, no sé si lo empezaría en el año 60 o 62 con las huelgas mineras de Asturias, quizá haya habido antes una huelga de tranvías en Barcelona y quizá en Madrid también, pero empiezan las huelgas gordas en Asturias y a partir de ahí pues empieza todo ese movimiento. Que de verdad ha sido muy gordo, ha sido tan gordo que nosotros creemos a pie juntillas y así lo valoramos, que nosotros somos partícipes activísimos en la llegada de lo que se llama la democracia en España. El primer movimiento que se opone organizadamente a la dictadura, lo ha señalado Luis, es el movimiento obrero. Y en la época de la que más nos interesa hablar en el tardofranquismo es a partir de las huelgas de Asturias y con un instrumento que son comisiones obreras. Comisiones obreras que es frente al sindicato vertical de obligatoria afiliación, es un sindicato clandestino que se organiza bueno, pues para hacer huelgas, defender los intereses de los trabajadores, etcétera, etcétera. Casi a la vez surge un movimiento estudiantil que viene desde el 54, las primeras movilizaciones de la nueva fase del movimiento estudiantil empiezan en el 54 y que tendrán su punto más álgido a partir del 68. En general en el 69, quizá el punto más importante de transformación de ese movimiento es cuando se asesina a un dirigente del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid, que se llama Enrique Ruano, compañero mío, al que la policía
política, le da dos tiros y lo tira por una ventana de un quinto piso. Entonces, ¿quieres contarme un poco de tu novia entonces? Eso, entre Margot y yo, lo contamos bien. Él pertenecía al FLP también conmigo. Entonces nos detuvieron en enero de 69. Tres días antes. En enero de 69. 17. Salíamos de una reunión, pero casualmente ese mismo día otra organización había tirado panfletos por la Plaza de Castilla. Nosotros no teníamos que ver con los panfletos, veníamos de una reunión, por lo tanto veníamos de una reunión llenos de notas tomadas de esa reunión. Nos llevaron a una comisaría, de la comisaría nos llevaron a la Dirección General de Seguridad. Nos interrogaron, estaba un poco despistada la policía porque el FLP... yo creo que estaban más centrados en el PC, entonces no. Del FLP también conocían, pero como los papeles no se referían exactamente al FLP, estaban un poco despistados, nos detuvieron. Yo llevaba unas llaves de una casa donde teníamos refugiados unos amigos nuestros vascos. Esas llaves, después de forzarme mucho y darme paseos por Madrid para que les dijera dónde eran, al final, cuando yo calculé que era ya el tercer día, que no quedaba nadie ni nadie corría peligro, como efectivamente ocurrió, no corrió peligro nadie, correspondían al sitio donde vivían estos amigos nuestros, dos compañeros del País Vasco. Pero he de decir que el País Vasco había estado de excepción, luego estaban refugiados en Madrid. Y después de mucho contear la policía, os vamos a llevar a los dos a este registro, luego te vamos a llevar a ti, al final le llevaron a Enrique. Llevaron a Enrique y luego ocurrió que le mataron. Pero lo que ocurrió lo sabe mejor ella. O sea, lo que son los registros y tal, eso lo sabe mejor ella. Desde el 17 de enero en que les detienen, incluso el 18 no teníamos noticias, solo sabíamos que Enrique no había vuelto a dormir y no había avisado, con lo cual entre nosotros lo normal era que llamara a casa a sus padres, donde vivíamos todavía, y avisara que no iba a dormir. Lola tampoco, y entonces yo pensé en la Dirección General de Seguridad y que podían estar detenidos. Y entonces, cuando me dirigía a la Dirección General de Seguridad, le dije a mis padres que iba para saber algo. En ese momento llegaron tres policías de la Brigada Político-Social a casa. En el momento en que se identificaron, pues yo traté de avisar a mis padres y a la vez desviarlos a otra habitación porque preveía que era un registro en nuestra casa. Entonces les metí en una habitación, llamé a mis padres y les dije: han venido, supongo que están detenidos, no han dicho nada, pero han preguntado sobre todo preguntaban por mi padre. Entonces mi padre acudió, les enseñaron las placas, se identificaron y hubo que pasarles al cuarto donde habitaba Enrique, mi hermano. Una vez en ese cuarto, pues empezaron a ver, pues claro, pues apuntes, libros de ruedo ibérico, es decir, todo tipo de... El hombre unidimensional. Claro, claro. El marxismo, todo lo que para ellos no era
no era propio de la dictadura. Pero, ¿cómo era la historia de la suicida? Se había tirado por un corredizo. Porque el día 20 le sacan de la Dirección General de Seguridad, le vemos por unas escaleras, estaba mi madre conmigo, le vemos por unas escaleras y Enrique iba esposado. Mi madre le da un abrazo muy fuerte y le dice, ¿a dónde llevan a mi hijo? Y entonces Enrique solamente les dijo, no preocuparos por mí, yo estoy bien, pero preocuparos por Lola. Y entonces, bueno, nosotros nos quedamos así y dijimos, pero te van a volver a traer y tal. Dice, hablan de un registro. Le dio un beso muy fuerte a su madre, a mí, y entonces lo llevaban como entre tres coches de escolta. Algo para un estudiante realmente que no era la cabeza de un partido comunista internacional, no sé, excesivas medidas de seguridad. No, pero tú estás preguntando cómo se produjeron los hechos. Los hechos es que le sacan a ese piso. Los testigos desaparecieron. Sí, le sacan de la Dirección General de Seguridad, le llevan a ese registro en ese piso, entonces se llamaba General Mola 60, eran como pequeñas casas o habitáculos con un patio en medio. Es un edificio que tiene parte de adelante y parte de atrás. Entre la parte de delante y la parte de atrás se comunica por un corredor con barandillas. La tesis de la policía es que al desesposarle corrió y se lanzó al vacío. Eso es lo que dice la Brigada Político-Social. Entonces, bueno, ha caído desde el séptimo piso. El séptimo piso. Bueno, ha caído es una expresión, pero realmente hubo testigos que no hablaron porque estábamos en dictadura y hubo testigos que nos llamaron a casa, por ejemplo. A mí me llamaron y a mi padre para decirles que habían presenciado cómo sacaban el cuerpo ya muerto de Enrique de ese séptimo piso, letra C, y lo tiraban al vacío. El vacío eran siete pisos. ¿Por qué? Porque Enrique, dentro donde fue el registro, había sufrido, hubo torturas, no muy señaladas porque sabían cómo hacerlo, pero había sufrido un disparo. Entonces, en la propia primera autopsia que hubo, lo que hicieron fue no admitir a nadie en la autopsia, menos los forenses judiciales entonces. A nadie de tu familia. Eso, no admitir a nadie que pudiera ser un testigo real. Lo que hicieron fue cerrar la clavícula donde se veía la entrada de la bala. Con tanta prisa, no lo mandaron a patología a analizar qué era eso, sino que lo hicieron tan mal y con tanta prisa que se dejaron la salida de la bala. Lo cual quiere decir que luego, en la segunda autopsia, y exhumado por segunda vez el cuerpo, 20 años más tarde, 91. Sí, no, es que esto, sí, 91, o sea, es tu mejor porque yo vivía en Santander. En el año 91, en el 89, reabrimos el sumario porque a los 20 años, y esto fue el 20 de enero del 69, luego 20 de enero del 89, se suponía que prescribía la acción. Nosotros, ya solo vivía mi madre, no queríamos que muriera con una carátula de su hijo, en vez de por muerte violenta, suicidio de Enrique Ruano. Y entonces presentamos, incluso 20 años más tarde, en el juzgado de guardia, por medio de mi hermana, que es procuradora, presentamos un escrito para reabrir de nuevo el sumario. Se abrió el sumario y en el año 91 se pide de nuevo la exhumación, vamos, se pide la exhumación del cadáver por segunda vez para comprobar si la autopsia había sido... Y el procesamiento de los tres policías. Y el procesamiento. Que eran los mismos que nos habían interrogado, por claro, cierto. Claro.
el que se supone que disparó, que luego estuvo de baja 2 años en un tema psiquiátrico, que decía continuamente, era el más joven, y decía: Enrique Ruano no se ha suicidado. Enrique Ruano no se ha suicidado. Siente, este es... Enrique Ruano, este es Enrique. 20 de enero del 69. Esta foto se hizo 5 días antes de su muerte. Alcalá de Henares tenía presas comunes y políticas. Yo estuve en la cárcel en Barcelona el año 72 y luego en Madrid, con motivo de la implicación en uno de los atentados terroristas de ETA más importantes, que fue el atentado del Correo, con 13 muertos y 84 heridos, el año 74. Y era así, barrote de techo de puerta antigua. Las políticas dormíamos en celdas individuales, mientras las presas comunes vivían y convivían más en salas comunes. Y... a mí me detuvieron 7 veces. Ah, 7 veces. Sí, la primera vez el año 60. Pero los procesos, la prisión, fue el año 72, porque publicamos un boletín clandestino, un grupo del Partido Comunista disidente, pero estábamos allí, publicábamos un boletín clandestino. Y cogieron el piso, las máquinas y los boletines y nos procesaron. Y estuve 6 meses entonces. Y luego el 74, que es el proceso más grave, cuando nos involucraron en el atentado de la calle del Correo. Cuando me detienen en la que es la detención más importante, la de Santiago de Compostela, también me pasé en el, primero en las dependencias de la policía y después en el depósito municipal de Santiago, al menos una semana antes de que me llevaran a la cárcel de La Coruña. Por la parte de allá, que no se ve, está el cuerpo de administración, está claro. Todo eso que era la entrada principal. Sí. Esa parte de ahí abajo, por el tipo de construcción, debía ser el comedor. Es que eran comedor, es que había 2 comedores, una de las comunes y otra de las políticas. Y yo creo que el edificio de las políticas era ese. Me acuerdo que salíamos, nosotros nos dejaban salir por una puerta que estaba por ahí y aquí nos sentábamos. Y recuerdo que había que las comunes entraban por otra puerta, es que no me acuerdo. Es que cuando me detienen en Santiago, llevaba, no sé si una cincuentena de revistas de Vanguardia Obrera, órgano del Partido Comunista de España marxista-leninista. Y entonces sí que ya no tengo opción, no me dan, al instruir la causa, no me dan posibilidad ninguna de salir en libertad condicional. Entonces, ¿cuánto estuviste? Yo estuve aquí muy poco tiempo, estuve un mes. En la época en que mataron a Carrero Blanco, cuando ETA mató a Carrero Blanco.
y la cárcel estaba llena de presas políticas, completamente. Y gente con multas administrativas que eran así, también estábamos muchísima gente joven con multas. ¿Y qué año? En 1973, en diciembre del 73. Las navidades del diciembre del 73 las pasé aquí. ¿Qué hacías entonces o qué estaba haciendo entonces? Bueno, yo soy abogada, eso es lo que sobre todo soy, porque terminé la carrera en el año 60 y la he ejercido siempre. Todavía ahora pues tenemos el despacho en Barcelona también. Y aparte de que estaba en la defensa de los trabajadores, yo era especialista en derecho laboral, de las mujeres, derecho de familia, y de los presos políticos durante toda la dictadura. Pero además, claro, mi militancia en el Partido Comunista pues me llevó a la prisión dos veces. ¿Y cuántos años tenías tú? 18 exactamente, 18. ¿Y cómo era la experiencia? ¿Puedes contarme un poco del tratamiento y qué pasó en concreto en este mes que estuviste? Pues, bueno, yo era una dirigente sindical estudiantil y me vinieron a buscar a casa, y precisamente el hecho de que me vinieran a mí a buscar a casa, me vinieron a buscar por la noche y me interrogaran por la noche, todo eso ambientó en que yo tuviera más miedo. Estuve 3 días en la Dirección General de Seguridad, que se llamaba, en la Puerta del Sol. Y después pasé una noche en Carabanchel y luego ya me trajeron aquí. Y precisamente por el hecho de que yo venía sola, que no me habían detenido con ningún grupo y tal, pues para mí fue mucho más angustioso, porque lo primero que hacían era que te metían en una celda y te dejaban incomunicada 3 días sin salir. Yo recuerdo que la primera experiencia, después de la llegada, después de que te desnudaran, después de que te rociaran con Zotal para desparasitarte, fue cuando me condujeron a la celda a la mañana siguiente, encontrarme con un extraordinario y singular personaje, una presa común de la que después conocí la historia, que me preguntaba, iba vestida de manera muy, muy pintoresca, con un traje de punto, era invierno, un traje de punto tejido a mano, con un gorro que completaba el atuendo. Era una mujer alta, de unos 30 y tantos años, y que me preguntaba con una cara entre curiosa e incrédula si yo también me había cargado a mi marido. Y en concreto estas celdas, como estaba diciendo, eran unas celdas absolutamente como de película, de aterradoras. Tenían una puerta así de gorda de hierro, eran unos edificios, o sea, eran unas habitaciones enormes con un frío que el hielo se caía. Y las puertas tenían una especie de ventanuco con el que la funcionaria de turno se comunicaba contigo, porque no te abrían en ningún momento la puerta, y por donde te pasaban la comida y tal. Y la verdad, esos 3 días los pasé muy mal. Yo tampoco sabía lo que me iba a pasar, porque tampoco cuando te traen a la cárcel, en aquella época en concreto donde había tanta tensión en el país, tú no sabías cuál era el resultado de nada. No me habían dicho si iba a estar procesada, yo no sabía nada. Entonces, claro, eso acentúa el miedo, ¿no? El 74, no sé si habías nacido. Sí, no, yo sí. ¿Sí? Sí, 71. Bueno, nada, pues entonces, el 74, un grupo de ETA, al que dirigió, informó aquí Eva Forest, que era la esposa del escritor y dramaturgo Alfonso Sastre. Bueno, él también lo sabía, pero ella es la que más activa era. Pusieron una carga explosiva enorme en una cafetería, la cafetería Rolando, que está en la calle del Correo. La calle del Correo es una calle pequeñita que va de la Puerta del Sol hacia arriba y que está enfrente de la Dirección General de Seguridad. El edificio que hoy enseñan a los turistas como la sede de la comunidad, del gobierno de la Comunidad de Madrid, había sido durante toda la historia, desde el siglo XVIII,
la central de la policía y donde tenían a los detenidos, a los presos. Y entonces se le ocurrió a Eva Forest y a su pandilla que tenían, la operación la llamaron Caperucita Roja, porque Caperucita Roja se metía en la boca del lobo. Y según las fantasías que abrigaron, porque aquí había muchos dementes, iban a poner la carga explosiva dentro de la Dirección General de Seguridad. Lo que además hubiera sido una masacre, porque los presos estábamos allí, estábamos en los sótanos. Que no sé si los enseñan, si enseñan unas mazmorras lóbregas medievales que supongo que no las habrán destruido, no lo sé, donde nos tenían. Bueno, pues esa carga explosiva la ponen en los lavabos de la cafetería Rolando, que está enfrente. Con el resultado, a las 2:30 del mediodía estalla y hay 13 muertos y 84 heridos. Es el primer atentado de ETA, además, con víctimas civiles, desconocidas, completamente insano, vamos, completamente, no tenía ningún sentido. Y además ni siquiera lo reivindica. ETA, al cabo de 37 días, sale diciendo que no, que ellos no lo habían hecho. Porque los anarquistas y el FRAP, que eran los grupos que, armados que funcionaban, el GRAPO no existía todavía, se reúnen en París al día siguiente para hacer una declaración diciendo que ellos no habían sido. Pero ETA no dice nada y se pasa 37 días pensándolo. Yo no me hubiera podido nunca meter en la comuna de las vascas porque hablaban en vasco y era la primera vez que yo lo había oído y, como digo, me sonaba, yo decía, ¿en qué idioma hablan estas tías? ¡Es esperanto! Jamás había oído hablar en vasco. Y bueno, y porque también ellas eran un grupo bastante cerrado, supongo que por medidas de seguridad o, en fin, por su actividad política no tenía nada que ver con la actividad política que hacía el Partido Comunista o incluso los grupos trotskistas o los grupos prochinos, ¿no? Y entonces, pues bueno, me integré en la comuna del PC y bueno, pues allí compartíamos todo, o sea, recibíamos, había en aquella época muchísima solidaridad internacional y la verdad es que en Navidad recibíamos paquetes a las presas políticas, que me emociona, de cualquier parte del mundo que se pueda imaginar, ¿no? Después conocí su historia y era una prostituta orensana que se había cargado a un al que debía ser, ella decía, su marido, posiblemente fuera su chulo, que la debía maltratar bastante y en un momento se la había cargado a hachazos. Entonces, por esto, la primera pregunta, entre curiosa e incrédula, por su parte era, pero tú también te has cargado a tu marido. Y luego, esta mujer con la que después de nuestra pasajera coincidencia en La Coruña, volvimos a coincidir en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Henares, las dos ya con sentencia en firme, pasó por un... tenía unos episodios de conversión crística increíbles, iba todo el día con unos evangelios que leía y releía. Era al mismo tiempo una persona de una ternura y de una humanidad inmensa. Y todo el mundo me ha dicho que la experiencia de las comunas en las cárceles fue inolvidable. Inolvidable. Inolvidable, primero por la solidaridad que había entre nosotras, aunque estábamos todo el día discutiendo de política y teníamos unos enfrentamientos consistentes. Segundo, porque creo que éramos muy... porque nuestra actitud, por ejemplo, con las presas comunes era una actitud también bastante solidaria. O sea, las presas comunes querían estar con las presas políticas, porque desde las mujeres que estaban con hijos en la cárcel hasta las prostitutas o las mujeres que habían sido detenidas como travestis y tal, pues nosotros no éramos absolutamente nada, obviamente, nada sectarias con esa historia, ¿no?
y bueno, les dábamos desde comida hasta atendíamos a sus hijos o lo que fuera necesario, ¿no? Es decir, que no, que las presas políticas éramos, incluso en nuestro debate político, luego éramos un bloque perfectamente cerrado frente a la opresión, ¿no? Y las comunes eso lo percibían como solidaridad con ellas, porque ellas estaban completamente solas. A nosotros nos amparaba todo el mundo. Primero, sabíamos que teníamos la razón, y segundo, es que teníamos la solidaridad de todo el mundo. Ellas estaban completamente solas y en muchos casos por causas absolutamente injustas o como fruto de la pobreza, ¿no? Bueno, el caso es que a través de la detención de otros etarras en el verano aquel, llegan a Eva Forest, aquí en Madrid. Yo había sido un poco amiga de ella, ¿no? No éramos tampoco íntimas porque yo vivía en Barcelona y ella en Madrid. Pero le había encargado, me había dejado convencer más bien, para que hicieran unos armarios, eran una construcción muy, muy original, que no se veía la puerta. O sea, el armario estaba tapado con unas baldosas, con unos azulejos, que para abrirlo hacía falta unos ventosas. Se apretaban en la pared, se tiraba, y entonces unas poleas, una palanca, abría un espacio para poder meterse. Yo había comprado en Madrid un piso, ya pensaba poner el despacho en Madrid, y entonces tenía este planteamiento, no venirme a vivir, pero sí tener el despacho aquí. Y entonces ella me convenció de que me hiciera un armario de estos en mi casa, porque para guardar los papeles y la máquina impresora era muy útil, porque los registros eran continuos. Y yo entonces desde Barcelona le envié el dinero y las llaves de mi casa, para que un albañil hiciera esta obra. Y el 16 de septiembre apareció la policía allí y se nos llevó a mi compañero Eliseo Bayo, el periodista, a mi hija Regina Bayo y a mí. Mi hija ya había estado detenida además por propaganda ilegal también. Y nos trajeron a Madrid porque al tener esa relación con ella nos inculparon a todos. Bueno, hubo 200 detenidos. ¿Cuándo fuiste detenido? El 16 de septiembre del 74. Sí. El atentado fue el 13. Y fuiste torturado también. Sí. Entonces, bueno, hemos entrevistado con bastantes mujeres, pero nadie de esto, yo creo, fueron torturados, pero tú sí. Bueno, fuimos torturados todos. Uh-huh. Todos en este proceso, pero en otros procesos, eso era común, por decirlo de alguna manera, sobre todo los obreros que no tenían relevancia, que no eran personajes importantes. A mí me colgaron de los brazos con unas cuerdas que tenían preparadas y unos ganchos en el techo y me dieron golpes en el hígado, en la matriz y sobre todo, bueno, no sé sobre todo porque me han operado 11 veces. Y estuvimos 9 días. La detención legal eran 3 días, pero como fuimos encausados por el Tribunal Militar, en realidad era un delito de terrorismo gravísimo con una pena de 30 años a muerte. Entonces podían involucrar a muchos sectores de la sociedad española muy destacados, escritores, políticos, periodistas, actores y además comunistas. Y esto era muy interesante para el régimen, porque se desencadenó una campaña de solidaridad internacional muy importante y eso, sin duda, ayudó a que no se viera el juicio. No se viera el juicio, se prolongaran las investigaciones interminablemente, pero bueno, en septiembre de aquel año 75 fusilan a 5 hombres, los últimos asesinados del franquismo, y yo siempre he tenido la sensación, y eso es una de las angustias que me quedan,
de que los mataron a ellos porque no pudieron matarnos a nosotros. ¿Y qué pasa con el caso ahora? Parece bastante destruido, ¿no? Sí, parece muy destruido y parece que hay un esfuerzo enorme que se olvide los acontecimientos que pasaron en las cárceles en este país durante 40 años. Y la verdad es una pena espantosa. Y la verdad es una pena espantosa por lo que antes comentaba. Y es que en esta cárcel estuvieron muchísimas mujeres durante muchísimos años, desde los años 40 hasta casi el final de la dictadura. Y bueno, parece ser que ha caído en el olvido y la verdad es muy, muy lamentable porque aquí murió gente, porque aquí fue torturada personas, en fin. Sí, sí, claro. En este patio no estamos mucho tiempo fuera. Bueno, mucho tiempo. La convivencia en circunstancias de este tipo crean lazos tan extraordinarios, aunque luego se desaparezcan a su vez también muy rápido, que lo que sentías era una especie de vértigo de salir y dejar a aquellos con los que estabas. Esa era la primera contradicción que tenías, ¿no? Era un vértigo a salir de aquella especie de suspensión en el tiempo, que eran 3 años, y claro, 3 años son los que correspondían en cada caso. Si lo miras ahora, no es nada, pero cuando tienes determinada edad, es una parte muy importante de tu vida. Ponte aquí con la verja. Ya ha salido mucho. Ahí los presos nos ponemos. Esto es una verja de la cárcel de Carabanchel. De las ventanas de la cárcel. Entonces, cuando dejaron sola la cárcel, la dejaron sin presos, nosotros luchamos, una coordinadora que se creó aquí de todas las asociaciones, para que hubiera un centro de la paz y la memoria en la cárcel de Carabanchel, y queríamos que hubiera un trozo de la cárcel que se quedase para Carabanchel, para recordar todos los presos y todo lo que había ocurrido durante todo ese tiempo. Al final nosotros conseguimos esta verja, otros consiguieron unos ladrillos, y esta verja en concreto, al final lo comprobamos a un gitano que estaba metido dentro y que los habían cortado, porque los gitanos quitaban todos los materiales de hierro para venderlos. Pero tenemos además una placa que pusimos muy bonita, que no sé si estará ahí todavía, espérate. Sí, se rompió. La colgamos en la pared cuando estaba, o sea, todavía. Nosotros la colgamos, hicimos los taladros y luego vino la pusimos nosotros. El turno y se hizo la foto. Y entonces vino uno.
Las asociaciones de vecinos empezaron a ocupar un papel importante sobre los años 70. La razón era que la lucha por la democracia se empezó a extender por todos los sitios. En primero fue las fábricas, los núcleos urbanos, de urbanos obreros, allí fue donde más se desarrollaron. Pero después se empezaron a desarrollar también los barrios. ¿En qué sentido? Reclamando problemas de barrio normales que había. Mucha gente no ha entendido inclusive por qué las asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos se desarrollaron en virtud de responder a dos cuestiones. Uno de ellos, los problemas reivindicativos que tenían de los vecinos, la necesidad, por ejemplo, de tener una vivienda. Había muchas chabolas en Madrid, chabolas que venían de gente que venía de Toledo, de Extremadura, de Andalucía, donde querían venir a trabajar porque en su sitio, en su región, no comían, no vivían, y aquí hacían la casa, un día por la noche terminaban la casa. Luego venía la policía y les quería echar, pero cuando ya estaban dentro ya no les podía echar. Entonces ahí se creó un movimiento de petición, de lucha por la vivienda, por una vivienda digna, y también en nuestro caso y otro por el derecho a, por ejemplo, a colegios, porque no había colegios, a equipamientos, a carreteras, a calles, asfaltado, los barrios estaban llenos de barro por todas partes. Junto iba la lucha por una auténtica democracia. Era básico la democracia porque si no, por mucho que luchásemos, no podíamos conseguir realmente lo que queríamos. Entonces, la primera manifestación que se hizo en Madrid, la primera en todo el Estado español, donde fue la gran manifestación, una gran manifestación que fue legalizada, que fue reconocida por el propio gobierno franquista, fue la de Preciados. Y esa manifestación la convocamos nosotros, las asociaciones de vecinos. Por el problema de los vecinos, por el problema de los colegios, por el problema de todo. Pero fue unánime el conjunto de los ciudadanos que pidieron libertad. Bueno, al final vamos también a hacer una reclamación. El problema más grande que nos encontramos en la lucha fue que aquí el plan parcial establecido por el ayuntamiento solamente se ocupó y los constructores de hacer las viviendas, pero no de hacer los equipamientos. Entonces hicieron una ciudad y nos robaron nuestro sitio, nos robaron el suelo de los parques, nos robaron y lo fueron construyendo todo, por eso es tan grande, porque no es tan grande en extensión, pero sí en población. Y entonces, ¿qué pasó? Que toda la zona que faltaba para equipamiento, por ejemplo, no teníamos sitio para colegios, no teníamos sitio para un instituto, no teníamos espacio para, para un parque, no teníamos espacio para un polideportivo, no teníamos nada prácticamente, no había ningún equipamiento. Y además se terminó el plan parcial haciendo las casas y no sin hacer ningún equipamiento. Y ese movimiento tuvo mucha importancia porque, digamos que en ese movimiento se creó, digamos, en principio la Federación de Asociaciones de Vecinos. Yo fui de representante de las asociaciones de vecinos de Aluche y fui como representante a una serie de reuniones clandestinas que teníamos, que nos reuníamos en las iglesias donde podíamos, y ahí configuramos la Federación de Asociaciones de Vecinos. Pero estábamos clandestinos porque llegaba la policía, teníamos que salir corriendo, a veces nos detenían y ese era nuestro trabajo, hasta que por fin, después de mucho tiempo, conseguimos ya en el periodo antes de entrar a la democracia, ya nos legalizaron. Y qué bonito el piso del Principito, lo pagaban con dinero que roban a los obreros, que lo pagan con dinero que roban a los obreros. Sí. Hombre, hoy han surgido otros movimientos más jóvenes que también, yo apruebo y me parecen bien, pero las asociaciones de vecinos seguimos funcionando en todos los barrios. Aquí, por ejemplo, lo que nos pasa hoy vamos a hacer una manifestación por el centro cultural.
Bueno, pues nosotros ya ese centro cultural le habíamos, lo habíamos planteado, fíjate, te voy a decir cuándo ya, desde el año 70 y tantos, nosotros, la asociación de vecinos esta, había denunciado que había suelo en este barrio y sin embargo se seguía edificando cuando ya se habían sobrepasado el volumen. Sí, esta es una manifestación para conseguir que el centro cultural que tenemos en el barrio de Aluche, este centro sea para los ciudadanos. Y ahora mismo está cerrado, lo ha cerrado el ayuntamiento, porque dice que hay obras y no tiene dinero. Y nosotros queremos que se ponga en marcha para servir a todos los vecinos. Fue a la manifestación, pero no queremos atropellar a nadie. Paso, paso, que mañana me caso. Entonces la asociación de vecinos lo denunció. Gracias a esa denuncia hoy tenemos centro cultural. En ese momento, después vino la democracia, eso lo denunciamos en el año 78, en el 79 entré yo de concejal yo mismo, y entonces lo que hice fue reivindicar para los vecinos ese centro. Hablé con la empresa, le dije a la empresa que ellos no... Bueno, mis asesores me habían dicho, mira, Julián, este asunto es el siguiente. Estos señores se han sobrepasado el volumen, están edificando más viviendas de las que les corresponden. Ahora bien, hay un problema, y es que tienen licencia. Digo, ¿cómo tienen licencia? Pues sí, porque se han sobrepasado el volumen, pero tienen más licencia. Dice, lo cual significa que te tienes que meter en un pleito donde cuando te den el terreno pueden tardar 2 o 3 años o 4 años. Entonces yo, en aquel momento, opté por una decisión, y la decisión fue el decirle, no, paralizar las obras. Fui con la policía y paralizamos las obras. Entonces, al paralizar las obras, ellos se achantaron. Entonces ellos vieron que yo iba de verdad, y entonces al final me dieron el suelo, porque yo les pedí el suelo para un centro cultural y para un colegio, un suelo para equipamiento, y al final ellos me lo cedieron, porque claro, sabían que si no, yo les paralizaba todo. Un poco más de lo que pasó con la transición y cómo cambió las organizaciones vecinales después de la transición. Bien, cuando estaba la dictadura franquista, los ayuntamientos no sabían resolver los problemas porque no se preocupaban. No es porque no supieran, sino porque no se preocupaban. Y entonces nosotros hacíamos muchas veces el trabajo de organizar las cosas hasta conseguirlas. No podíamos tener el poder porque no podíamos, pero nos dábamos las cosas mascadas a ellos, ¿me entiendes? O sea, si había falta un terreno, decían, falta un terreno, no tenemos colegio, porque no hay terreno, porque no sé. Decíamos, bueno, sí, aquí hay terreno, tenemos un plano, aquí hay terreno. No, no, aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer una calle, aquí se puede hacer esto. O sea, nosotros éramos prácticamente los que estábamos haciendo como un ayuntamiento sin medios que resolvía muchos problemas. Entonces, cuando llegó la democracia, mucha gente, yo mismo y otra gente, se incorporó a diferentes organizaciones políticas, sobre todo a los ayuntamientos. Entonces, el movimiento ciudadano quedó un poco más bajo, porque, claro, muchos de los problemas ya los resolvía los propios ayuntamientos democráticos. Y, por lo tanto, el movimiento ciudadano se quedó, digamos, en vez de tener mayor expansión, se quedó un poco más paralizado. Posteriormente, sí, ha vuelto otra vez a resurgir, etcétera, etcétera. Y el problema que tiene el movimiento ciudadano, como todos los movimientos, es que se aferra al poder, se junte al poder establecido, el partido que sea, o administrativamente, y entonces se acomode, ¿me entiendes? Se acomode y no luche por las cosas de la gente. Thank you.
también en Aluche tuvimos otra cosa que fue significativa, y es que como estamos al lado de la cárcel, tuvimos el enfrentamiento, la cárcel está, bueno, ya no está, la han derribado, pero la cárcel estaba muy por detrás, y entonces cuando había jaleo en la cárcel, nosotros nos integrábamos en la lucha, venía la policía y llegaba hasta el barrio de Aluche, y entonces ahí les despistábamos nosotros a la policía porque conocíamos bien el barrio. Este barrio es muy complejo, es de edificación abierta, donde hay muchos sitios, muchos recovecos, donde ellos no podían entrar, porque van con los coches y ellos no podían entrar. Y nosotros lo conocíamos y claro, ahí les dábamos, les jugábamos la pasada, ¿no? ¡Qué foto más buena! Estos son todos los presos. Este es Miguel Hernández, ese con las flores y tal, que está ahí, es un dibujo de Grimau. Ahí está también, ¿quién está más por allí? Que veamos. Marco Sana tiene que estar por ahí. Ese Marcelino, ese Nicolás Sartorius, ese Julián Ariza, ese Bardel, ese el de los expresos políticos, ese Mújica, Nicolás Redondo, Ramón Tamames. El Chato, este es un vecino del barrio, otro del barrio, y este, mira, este hombre es el más viejo de todos los presos. Ese estuvo 24 años, ese es Melquiades. Ese 24 años estuvo. Este es un famoso en Vallecas. Este también es amigo del Chato, estos eran en aquel tiempo eran trotskistas, no sé.